para presentarles un nuevo tutorial. Hoy tengo para presentarles un muñequito en forma de jirafa que le llaman sujeta cortina. Vamos a empezar con un anillo mágico, así. Vamos a empezar a hacer así, así. Volvemos en el dedo y empezamos a levantar. Vamos a levantar 6 medio puntos. Primero una cadenita, luego hacemos así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 medio punto. Ahora vamos a hacer aumento en cada punto. Así. 1, 2, medio punto en cada punto. Así. 2, medio punto en cada punto hasta finalizar esta vuelta. Bueno, hemos finalizado esta vuelta con aumento en cada punto. Ahora vamos a empezar a hacer la siguiente vuelta, que sería la segunda vuelta. Vamos a empezar a hacer un medio punto y un aumento en el que sigue. En el siguiente, un medio punto. En el siguiente, un aumento. Esto vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Vamos a ajustar un poquitito así. Y así me voy a quedar. Hasta finalizar la vuelta vamos a repetir un medio punto y un aumento. Bueno, hemos finalizado esta vuelta de un medio punto y un aumento. Nos ha quedado en 18 medio punto en total en esta vuelta. Ahora vamos a empezar con la tercera vuelta. Vamos a hacer el medio punto que ya le hice acá. Y en el que sigue vamos a hacer otro medio punto. Y en el que sigue un aumento. Ahora otra vez, 1, 2 y un aumento. Esto vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Bueno, hemos finalizado esta vuelta y nos ha quedado en 24 puntos. Ahora vamos a empezar la siguiente vuelta con 3 medio punto y un aumento. Ya hice el primero, ahora voy a hacer el segundo medio punto, el tercer medio punto y en el cuarto vamos a hacer el aumento. Así. 1, 2, 3 y un aumento. Esto vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Bueno, hemos finalizado esta vuelta y nos ha quedado en 30 medio punto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser todo en punto sobre punto para ir formando el piecito. Vamos a hacer punto sobre punto. Así. Ya no se va a hacer aumento. Esta vuelta van a ser en punto sobre punto. Así. Hasta finalizar la vuelta se va a repetir esto. Bueno, hemos finalizado la vuelta en punto sobre punto y vamos a continuar haciendo punto sobre punto hasta completar la vuelta que uno va a necesitar para formar el piecito. Bueno, hemos hecho 4 vueltas en punto sobre punto. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Vamos a tomar así una sola hebrita de un punto y otra hebrita del otro punto y vamos a sacar y hacer el medio punto así y vamos a hacer en el que sigue, vamos a hacer medio punto, le ponemos la marquita, vamos a hacer un medio punto, 2, 3, 4, 5 y otra vez una disminución así, tomando una hebrita así y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez una disminución así.
otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución, 1, 2, 3, 4, 5, y nos han quedado aquí 2 puntos. Bueno, lo hacemos medio punto para acabar esta vuelta. Así hemos completado la primera vuelta con disminución. Bueno, hemos finalizado esta vuelta con las disminuciones. En la que sigue también vamos a continuar haciendo disminuciones. También vamos a hacer otra disminución acá. Así, a ver, vamos a ajustar un poquitito más, así. Así. Ahí. Y ponemos la marquita. Así. En el que sigue vamos a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer una disminución. Otra vez. 1. 2, 3, 4, en lo que sigue una disminución, así, 1, 2, 3, 4, una disminución, así, 1, 2, 3, 4, y estos 2 puntitos que nos quedan acá lo hacemos también en medio punto nomás, así, para completar la vuelta. Así es como nos va quedando la segunda vuelta con disminuciones. Bueno, vamos a empezar con la siguiente vuelta también con disminuciones, así. Así ponemos la marquita y continuamos en punto sobre punto los que sigue. 1, 2, 3 y en la que sigue vamos a hacer una disminución. Otra vez, 1, 2, 3, en la que sigue una disminución, 1, 2, 3, en la que sigue una disminución, así, 1, 2, 3, y en los 2 puntitos que nos sobran lo hacemos punto sobre punto también para finalizar esta vuelta.